Curso de capacitación docente Mural para trabajos colaborativos. En este tutorial aprenderemos a conocer el espacio de trabajo. Presta mucha atención. Para conocer el espacio de trabajo, te presentan un video tutorial para aprender a trabajar tú mismo y así tener una idea de qué trata este espacio de trabajo. Yo te lo explicaré. Cierra esta ventanita y luego, al ingresar a tu espacio de trabajo, recuerda haber colocado el nombre del proyecto y al menos haber invitado a uno de tus contactos a través del correo. Encontramos una serie de plantillas que te permitirá poder elegir alguna de estas y tener una base para iniciar tu espacio de trabajo. Lo primero que escoges es entonces el mural o la plantilla. Puede ser en blanco o puede ser cualquiera de estas que te presenta como alternativas para elaborar tu proyecto de trabajo colaborativo. Si por ejemplo usamos esta plantilla, ahora le digo crear el mural. Es la primera acción que debes realizar al iniciar tu trabajo colaborativo. Ahora, elige los ajustes del scroll si estás con un mouse o con un pad. Con dos dedos para movilizar o mantener el espacio y arrastrar el scroll, lo cual es el recomendable. También puedes deslizar tu dedo para alejar o acercar o usar la ruedita del scroll en el caso que estés utilizando un mouse, que también es recomendable. Yo estoy trabajando directamente con el pad de mi laptop, entonces voy a escoger esta de acá para deslizar dos dedos, ¿okay? Es lo que yo voy a escoger para trabajar en mi espacio colaborativo. Ahora vamos a poner nombre al mural, y si deslizamos las opciones podemos compartir o exportarlo, descargar los archivos, ajustes de mural. Vamos a visualizar rápidamente los ajustes del mural. Colocamos desde aquí el nombre, nosotros decimos proyecto de ciencias. El fondo por defecto es este de acá, pero yo puedo escoger un gris o uno más oscuro dependiendo del tipo de trabajo que yo quiero realizar. El tamaño del mural por defecto que aparece aquí de 12x3 y de 9000x6000 píxeles. Si yo quiero hacerlo más grande, puedo escoger cualquiera de estos. Me voy a quedar con el que aparece por defecto y esto lo guardamos. Los ajustes del mural. Ahora vamos a retornar pulsando esta flechita y regresamos a nuestro mural inicial. Ahora en la parte superior encontramos los miembros que se han logueado, el botón compartir. Y desde aquí podemos invitar a más personas tipeando el correo, visualizar el link, aún todavía no hemos creado el link, la opción exportarlo como documento PDF o como imagen, el código HTML, esto se genera al crear el link, que más adelante lo vamos a realizar. Luego tenemos una opción que es chat. Es un chat privado en el que podemos interactuar con nuestros invitados. Actividad realizada mediante una línea de tiempo de quienes han participado en este trabajo colaborativo. Un trabajo online, cuando alguien se agrega en esta área, lo veremos trabajando en las actividades realizadas y un botón de ayuda. Esto es entonces
el sitio y el espacio de trabajo tal como lo visualizaremos para conocer la información y la secuencia de quienes se contacten y se unan al espacio de trabajo colaborativo. Universidad de San Martín de Porres.